Autoridades de la Universidad Intercultural Vicu Núcleo Vilwi realiza giras de trabajo en el municipio de Huaspán, especialmente en la extensión de Vicu, donde los estudiantes, junto con las autoridades tanto Huaspán y Vilwi, se ha efectuado una asamblea para ver el avance en la parte académica, docencia y la práctica profesional, entre otros asuntos de interés académicos. Mi nombre es Jason Sierra, soy presidente de la Asociación de Estudiantes Vicu Huaspán y, como pueden ver, estamos en una reunión con el vicerrector Reinaldo Figueroa, tratando algunos temas sobre los planes académicos para el año 2014. Y como pueden ver, pues estamos aprovechando la visita que tenemos de la autoridad y también pues planificando algunos gestionamientos sobre la cultura y deporte de este año para el municipio y extensión de Huaspán, Vicu. De igual manera, las y los estudiantes de esta extensión expusieron las necesidades. Como estudiantes se requiere la mejora para alcanzar la excelencia académica. Asimismo, como representantes de AEDIC Huaspán, se sienten que el año 2013 se concluyó con éxito. Es un gran logro para los hijos de este municipio de Huaspán. Mi nombre es Elia Teresa Sáenz Tomás, yo represento a la Secretaría de Deporte y ahora estamos reunidos con el vicerrector para promover más el deporte aquí en nuestro recinto Huaspán. El año pasado no pudimos promover por muchos choques que tuvimos de contratiempo. Y para mejorar en este año, a ver si podemos promover mejor el deporte y seguir organizándolo más. ¿Y qué deporte quieren promover acá? El fútbol, el básquet y otros deportes. Efectivamente, nosotros iniciamos nuestro primer año, un año histórico y una fecha memorable, el 15 de julio del 2013, de acuerdo a una calendarización académica muy ajustada a las realidades propias, ¿no? Y a las tres carreras que aperturamos: ingeniería agroforestal, enfermería, turno regular, y administración de empresas Sabatino. Concluimos en los turnos regulares, concluimos de acuerdo a nuestro calendario oficial en diciembre, el 21 de diciembre del 2013. En cuanto a la carrera de administración de empresas turno Sabatino, concluimos oficialmente el primer semestre el 18 de enero de este año. Sí, creemos de que logramos las expectativas, superamos muchos de los propósitos y objetivos que nosotros nos teníamos planteados en este año 2013 recién pasado. Ahora el reto es seguir adelante de acuerdo a nuestra calendarización, que eso ya viene aprobado de la estructura superior, en este caso el Consejo Universitario. Los pobladores del río Coco están seguros de que solamente la educación puede llevar el desarrollo de un municipio, así como lo hace el vicerrector de Vicu, Máster Reinaldo Figueroa, fortaleciendo capacidades intelectuales a las y los jóvenes del municipio de Huaspán y sus comunidades. Manina Niela Laola, Educación Superior de Bayabanapo, can country cumbilara, tawan cumbilara, pas, pawayasa, ka school sin skalaga, maurike. School sin skalaga, ba apus matemiawan, pawan ka rasib dimibaras. Para nanar universidad nara boaliawan, sin skalaga, manas takbe para ka ukay naramibe. Sip sawiya ya karera satwala na nibalaya para wan municipio ka school dimaya, wan lukpia na niba. Please lejo ra vihla la kautika ya kataba na katai universidad kadimi kaisa na katai licenciatura ka saki kaisa para la extensión kana ya un lukisa wan vice rector Reinaldo Figueroa within work daw kibawal within plato kibawal ay sin saul mang kibribawal na mani karna takiyo na ba kumani wala mibisip sa kaukar na kaya la extensión kung bawin na sip sa resinto kat sinuliwaya. Nit katara brisa Huaspán municipio kara brikan ba mankan sa bara once na an tawa nuplikawa ko sin once sa biko ba kau ay taura bri takiwabi Huaspán municipio kara porque tawan sirpin na ni wanki kla wanki maya tuitani wina na ni ba nit katara brisa na harabal universidad di maya kan nahawina kau ay kainara universidad trawiyatem
tawan sirpinani ay si yaptan yapti bakunani ba si papya munisa kau tawan lehora klikaya witin nani waspam katemba kau ay tara painwalisa ay luhpenani na help muna ya school dimi ay taura brihta kiwabi edukia yang nanita kritibangri dimi yaol na sa well school kana kontabilidad uno padanta ki bangri nami contabilidad dos trabajo isna y en ni lilia daira walisna porque waspamra extensión bi cubri balan badukiana an kau yang nani lupina ni rasin school canavel kau ai taura wabia wan bajo isna. Asimismo, para los pobladores de este municipio, el maestro Reinaldo Figueroa Urbina invierte su tiempo, no importa qué día sea, pero si se trata de la excelencia académica, siempre está presente. Y como pobladores, o más bien hijos del río Coco, creemos que el maestro Reinaldo Figueroa Urbina merece otorgar un reconocimiento por su desempeño en la materia de gestión para llevar el desarrollo en los municipios, tanto en las comunidades. Ni cabrisa y o nos pamlu pikaba kwasla taki o vice rector kaba reconocimiento tara kumiaba ya me bewitin bawal y o maisani kisatan kapia kunai warka dukan ka tan ka yemni ka bol kai ki o witin ra presto presan ka kumiaba ese diploma ba ku diara kum paska esa para witin ra bahaba ya wan ya ba ya brisa y o kai kisa naiwa yuwa sakali kuna witin nahola wina balkai kitau kisa itu tikana ni universiat bila nara sadia tak kisa nah kisa supervision kumpain kira tau kisa bahaba yawan pawan katu kira sabara yawan tingki wisa bi kora bara bahabi serek turainal dora kau maka bisa kin wan tabai ki wari well yawan tawa nuklika baku ba yam nikai kisa an yam nilu kisa baha ridi daukan kakum dau kisa naha biko medio kakuitindra profesor Reinaldo ra reconocimiento bajo kumia baya lukan kasakisa baha bawitin aywar kayam ninani dau kibri haula badukiera ya baya lukisa tawanuplika baku an waspa municipio karasim nit katara brikan ba biku brisal mankan ba sim kau lilia tar kekisa anwitin work nani manis dau kiyaula sa naha mindsetra bilwira an waspam rasim dau kisa an tawan sirpinani manisra aywar ka dau ki batawan yam nilu kisa an yam ke kisa bahamita reconocimiento kum placa kum ya bai ba tinki lu kisa an yam nisim ke kisa ba ku barasim aywar ka ba kau bri taura taki wabia yawan yam ni ka lu kisa yang nani aisi olna ba ku was en tui Maya kla an waspam yang naniwel wan bahwi na profesor Reinaldo ay warkapain daw ki aula baba wel en plaka kum yabaya gestion karaba wel wan bahwi na yang naniwel kupiais kakirani tanto río abajo, río arriba, sectoriano, waspan, William Naniwan, bajo isna profesor Reinaldo va, o el ojalá baja gestión caba lograr mundia o el within dinara para yang naniwel un cupia esta kira niwel profesor va wan bajo isna. Nosotros como pobladores estamos viendo de que el maestro Reinaldo Figueroa gestionó, buscó la manera, buscó hermanamiento, hizo gestiones tras gestiones y nos trajo a poner esta universidad, Recinto Waspan, y estamos muy agradecidos. Y yo pienso y también aporto mi opinión. Y también creo, Máster Reinaldo Figueroa merece otorgar como un buen líder. Necesita por lo menos algún reconocimiento de parte de la universidad. Máster Reinaldo Figueroa ha dedicado su tiempo. Yo estaba viendo. Soy joven, siendo joven, pero yo estaba pensando, siempre estaba soñando cuando estaba estudiando allá en Puerto Cabeza. Siempre yo imaginaba, pensaba, soñaba, dije, ¿cuándo? ¿En qué año?
vamos a ver una universidad en Huaspan que tenga completamente en curso regular por encuentro. Eso fue con el gestión del máster Reinaldo Figueroa y sentimos muy orgullosos por él, por pensar por Huaspan, y también creo que él quizás soñaba algo hacer por el municipio. Yo miro que el profesor Reinaldo Figueroa merece dar la placa. Entonces, para que él también, hay que estimular a nuestro máximo líder de la universidad también. Y a nosotros que nos está estimulando, pues nosotros también estamos viendo que él también merece dar un estímulo. Nosotros aplaudimos, Efraín, esa iniciativa. Precisamente los estudiantes de la extensión universitaria Vico aquí en Huaspam hemos estado ya comentando ese aspecto, porque es merecedor y meritorio de que a todos aquellos hijos propios de la nación, en este caso el río Coco, que han aportado para el desarrollo de la universidad, hay que reconocerle en vida y no cuando estén muertos. Aplaudimos esta iniciativa, nosotros nos unimos a esta gran idea y creo que el Consejo Universitario en su momento va a aprobar esta gran labor que ha desarrollado el máster Reinaldo, un hijo autóctono del río Coco, más de 8 años en la vicerrectoría del núcleo de Bilwi, con un currículo muy impresionante en cuanto a su participación en las labores comunitarias de desarrollo en el campo teológico. Entonces sí aplaudimos esta iniciativa y nosotros, si es preciso, también vamos a aportar nuestra petición ante los órganos competentes para que esto sea una realidad. La extensión de Vicu Huaspan se concluye con éxito. Se ha alcanzado más de las metas programadas del año y se mantuvo una buena comunicación entre los estudiantes, docentes y la población. Esperamos hacer mejor para este año 2014. Son expresiones de algunos docentes de esta entidad educadora.